Sí, Bego, pon que la grabación. Ya le he contestado. Tanto se te ha cortado el último mensaje, no sé qué querías decir.
Buenos días a todos y todas. Bienvenidos a un seminario, al seminario que cierra este programa que hemos desplegado relacionado con los procesos de desescalada. Y por tanto, pues nada, os damos la bienvenida. Os agradecemos también que estéis enganchados y sobre todo le damos las gracias y también la bienvenida a las personas que van a participar esta mañana. Y esta mañana vamos a tratar un tema que hemos abordado en distintas ocasiones, pero que es de la máxima importancia, que es la desescalada en los ámbitos de la vivienda, en las residencias, ¿no? Y es cierto que poco a poco la realidad social pues se va modificando, la nueva normalidad va incorporándose en el día a día de nuestra agenda. Y cabe también el peligro de que comencemos a relajarnos, a pensar que la COVID era algo que pasó, que ya estamos en una situación de cierta seguridad. Pero bueno, si leemos los periódicos y vemos las noticias, pues se van dando situaciones de nuevos brotes que hay que controlar, de elementos en. Esta mañana aparecía pues que se daban en fiestas familiares, en contextos y entornos en los cuales pues uno piensa que va a estar a salvo, porque nos conocemos todos, porque vamos a tener una mayor seguridad en ese sentido. Y bueno, pues nos están diciendo que eso no es así, que hay una permanente necesidad de mantener nuestros sistemas de seguridad, de control y aprender a vivir de una manera distinta. Y uno de los espacios referentes para aprender de manera distinta a vivir, pues es el entorno de las residencias, de las viviendas, de los pisos tutelados. Y también sabemos que ha sido objeto de una de las mayores, bueno, pues, experiencias difíciles, críticas y dramáticas en el ámbito de lo social, especialmente en las residencias de personas mayores, pero en menor medida, pero también en las residencias y viviendas de personas con discapacidad. Por tanto, yo creo que merece la pena hoy escuchar distintas voces, distintas experiencias, personas que hablan como protagonistas y de su propia vida, de su propio estar en el ámbito residencial, familias, también, pues cómo se está desplegando las estrategias de seguridad y de seguimiento por parte de las organizaciones. Y hay un elemento que se incorpora en este seminario que también yo creo que es de mucho valor, que es la reflexión ética sobre qué aprendizajes tenemos que bueno, pues saber interiorizar de lo que hemos vivido, ¿no? Sabéis que en la calidad plena, calidad FEAP se llamaba antes, pues siempre decíamos que hay como distintas dimensiones, ¿no? Una dimensión que tiene que ver con las personas, que tiene que ver con la calidad de vida, que tiene que ver con su quehacer diario, otra dimensión que es más de la tecnología de los apoyos, de la gestión de las organizaciones, la ética, ¿no? Entonces vamos a tener la suerte de poder también compartir con vosotros y vosotras la reflexión ética que se ha realizado dentro del comité. Así que bueno, yo creo que tenemos a lo largo de la mañana un tema, yo creo, de primera importancia. Tenemos personas, la suerte de tener a personas que nos lo van a poder contar en primera persona y a flor de piel. Y para eso y para conducirlo, pues contamos con la presencia de una persona que es miembro de la Junta Directiva de Plena Inclusión, es una activista, una mujer con discapacidad y activista de primera línea y bueno, pues siempre nos aporta conocimiento y una visión muy enriquecedora. Por tanto, le paso la palabra a mi amiga, compañera Cristina Paredero, que va a conducir el seminario de esta mañana. Gracias a todos y Cristina. Te doy la palabra, es tuya. Gracias. Gracias, Enrique. Buenos días a todas y todos. En primer lugar, vamos a tener una conversación para ver cómo se está viviendo la desescalada desde tres puntos de vista Cristina, yo no te diferentes. escucho, no sé si el resto la escucháis. ¿Se me oye? ¿Sí?
Sí, sí, se oye, se oye. Bueno, como estaba diciendo, la conversación va a girar en torno a cómo estamos viviendo la desescalada desde tres puntos de vista diferentes. La conversación la va a dinamizar Rosa Pérez, de Plena Inclusión España. Así que adelante, Rosa, cuando quieras. Hola, buenos días. ¿Se me oye bien? Denme deditos, por favor, sí. Gracias. Pues nada, vamos, como dice Cristina, vamos a hacer una conversación con tres personas que voy a ir presentando a medida que les lanzo la primera pregunta para ver distintos puntos de vista de cómo se está viviendo esta desescalada, ¿no? En primer lugar, voy a hacer una pregunta a Cristina Vélez. Cristina es una mujer vinculada a la Asociación Afandice de Plena Madrid, en donde es representante de las personas con discapacidad. Cristina, desde que empezó el coronavirus, vive con una amiga en casa de ella y antes vivían en una vivienda tutelada. A Cristina le gustan mucho los puzzles y pintar, según me dijo el otro día, ¿no? Cristina, ¿cómo estás viviendo esta situación de desescalada ahora? Pues ahora estoy viviendo bien con una amiga y pues la mascarilla me daba un poco de miedo y me asustaba un poco ponérmela porque la primera vez que me dijeron que ya podía salir y que me tenía que poner una mascarilla para ir a la calle y que me tenía, no podía tocar nada, no podía tocar ni la pared ni la barandilla. Y yo me tengo que sujetar para bajar las escaleras, porque estoy operada en una pierna. Y entonces, pues, al principio me mareaba un poco, salía a la calle. Pero ahora lo llevo muy bien. Y bueno, y con la mascarilla se me salía la goma para ponerme el aparato. Se me salía. Y ahora ya lo voy controlando y lo voy llevando bien. Y fui a ver a mis padres, andando, no subí en la tubo, porque como no sabía que se podía subir y nada, y por miedo que no te lo contagiaran, entonces fui andando hasta mi casa, de la casa de mi amiga hasta mi casa, para ir a verles. Y entonces pues allí fui, mi amiga y mi monitora se quedaron abajo, y yo subí a verles arriba un rato, y luego ya bajé. Me fui andando hasta allí, hasta casa de mi amiga, que es donde yo estoy pasando la cuarentena. ¿Estás más tranquila ahora que el otro día cuando hablamos estabas todavía, me contabas que estabas todavía con miedo, con inseguridad, eso que has comentado del bus, que no querías coger el bus? Sí, todavía sigo un poco con ese miedo, con ese respeto de miedo, de no coger todavía el autobús, porque cuando le cogí la primera vez con mi amiga, le dije que mi amiga se sentara a un lado y yo a otro, porque no sabía cómo esto lo iba a situar entre yo y ella, porque hasta que me lo explicaron, que ya que estoy viviendo con ella, pues no podía pasarme nada si me siento con ella. Gracias, Cristina. De nada. Ahora voy a dar paso a Paqui Díaz. Paqui es una mamá, es mamá de Rocío, que es una joven de 16 años, con capacidad intelectual y grandes necesidades de apoyo, que está en la residencia Javier, que está a las afueras de Pamplona. Paqui es responsable de familias en Plena Inclusión Navarra y también es secretaria de la junta directiva de esta federación. Paqui, la misma pregunta que le he hecho a Cristina. ¿Cómo estás viviendo la situación actual de desescalada? Hola a todos. Bueno, ahora ya mejor porque al menos puedo ver a Rocío. De hecho, ayer o antes de ayer no recuerdo cuándo ya me dijeron que podía sacarla y traerla al domicilio familiar. Y ayer lo estrenamos. O sea, ayer ya se vino a casa un rato y estuvo con nosotros. Al principio, pues la verdad es que tenía pesadillas. O sea, pasaba noches sin dormir porque yo no la veía pues desde mediados de marzo que empezó todo esto hasta finales de abril, no la he podido ver. Lo que hacíamos al principio era que, bueno, yo quedé con lo organicé de tal manera que quedé con las cuidadoras, con las chicas de la residencia, en que yo llamaba a Rocío todos los días
a una hora determinada, para no marearnos mucho, siempre era a la misma hora. Y Rocío es que tiene tablet, porque a ella no le gustan las llamadas telefónicas porque no tiene lenguaje verbal. Entonces, como su forma de comunicarse a través de gestos, pictogramas, etcétera, etcétera, pues utilizamos la videollamada del WhatsApp. Las nuevas tecnologías, la verdad, que en ese sentido, o sea, nos están viniendo súper bien. Y bueno, hacíamos la videollamada, nos veíamos un ratito, incluso ahora como WhatsApp permite a más de una persona en videollamada, hacíamos videollamada con los abuelos, con el tío, en fin, con el padre, así andábamos. Y ahora ya, luego, cuando pasó esto y nos dieron permiso para ir a verla, íbamos pidiendo cita, ¿vale? Y guardando todas las medidas de seguridad que nos habían dicho, mascarilla, gel, con la distancia de seguridad, que es bastante complicado. Y la verdad es que mucha facilidad por parte de la residencia. O sea, en ese sentido nos han ayudado muchísimo. Y tanto para la primera fase como para la segunda. O sea, yo llamaba siendo consciente de la complicación que suponía, porque había chicas que estaban en el aislamiento, algunas que, o sea, sabíamos la complicación que había, pero sí que es verdad que se han organizado muy, muy bien y todo con mucha, mucha claridad. Eso, en ese sentido, tengo que felicitarlas porque ha sido muy bien. Y ahora, pues como te digo, desde que nos dijeron que podíamos sacarla, trayéndola a casa. De hecho, dentro de un rato iré a buscarla, me la traeré un ratito y luego la volveré a llevar. Aquí, comenta por favor lo que me decías el otro día de que Rocío ha aprendido a usar la tablet ella sola. Sí, a ver. Es muy interesante. Sí, a ver, Rocío tiene muchas necesidades de apoyo, pero vamos, ya sabéis lo que eso significa, ¿no? O sea, ella no puede hacer nada por sí sola, y lo que hace son travesuras. O sea, tipo, me meto en la ducha y le doy al agua y me mojo entera, da igual que esté vestida, que esté desnuda, me voy a la cocina a comer. Entonces, ella la tablet lleva muchísimos años utilizándola, pero la utilizaba para YouTube. Yo utilizábamos la tablet un poco con vistas a su comunicación mediante pictograma, pero descubrió el YouTube. Y el YouTube se la maneja estupendamente. De hecho, sabe llegar perfectamente a la carpeta donde está YouTube. O sea, ahora ya sabe llegar WhatsApp, te abre donde están las videollamadas y llama a quien a ella se le antoja. Yo me imagino que lo reconoce por el icono del perfil, ¿vale? Pero en los que no hay foto o lo cambian, no sé cómo lo reconoce. O sea, es un misterio. Pero el caso es que ella ha hecho ese aprendizaje. Sí. Y tú llamas. Y los iconos que tiene que reconocer y el caminito para hacer su videollamada lo hace. Me parece muy interesante. Sí. Yo la llamo, por ejemplo, y si ella tiene la tablet, pues me descuelga. Y cuando ya no le apetece hablar más con nadie, pues te cuelga. Y da igual que estés hablándole. Yo, por ejemplo, al principio, pues me hizo mucha ilusión que me pedía que quería comer pizza. A través de un pictograma que tenía y mediante la videollamada, pues le decía, ¿qué te apetece hacer cuando salga? Porque además, cada vez que yo llamaba, como primero llamaba por teléfono a la residencia, pues les decía a las chicas, oye, preguntarle a Rocío si le apetece, si quiere que la llame. Y ya Rocío te decía sí o no. O sea, había muchos días que decía que no. Que a mí me dejéis tranquila, que yo estoy con mi música y con mis cosas. Pero bueno, cuando decía que sí, pues, oye, ¿qué te apetece hacer cuando podamos salir? Y me decía que quería comer pizza. Así que como todavía lo único que puedo hacer es venir al domicilio familiar, cuando ya nos dejen salir al restaurante me la llevaré a comer pizza. Sí. Muchas gracias, Paqui. Nada, seguimos. Ahora doy paso a Laura Moreno. Laura es voluntaria de la Fundación Tutelar de Castilla-La Mancha, FUTUCAM, y ha venido haciendo este voluntariado tutelar con dos personas apoyadas por la Fundación. Una de ellas, lamentablemente, falleció al principio de esta pandemia, y con la otra ha seguido manteniendo el contacto, a pesar de que por su discapacidad tiene grandes necesidades de apoyo y dificultades para comunicarse.
Durante el confinamiento, Laura le ha mandado algunos vídeos y ya ha podido ir a ver a esta persona al centro. La misma pregunta, Laura, ¿cómo estás viviendo la situación actual de desescalada? Dale al... No, le tienes que dar al sonido. ¿Ahora? Sí. ¿Se me oye? Adelante. Vale. Buenas. Bueno, yo comentaros, mi caso no es como los que han estado hablando. Yo soy voluntaria tutelar, que pertenezco a Futucan, la cual, bueno, pues somos más de 700 voluntarios. O sea, que es que yo lo veo de distinta manera. Les pudiera ver poquito, pues al final por mi trabajo. De hecho, son personas que yo no conocía de nada. Bueno, pues eso, les conocí a través de Ana, a través de la fundación. Y con, bueno, conocí a varios y con los que mejor encajé fue los que les solicité y ellos, vamos, les caí bien y tuvimos un mutuo así. Y pues eso, comentaros con lo del COVID, pues desgraciadamente uno de ellos al principio de esta situación falleció, yo todavía no sabía nada, me comentaron de mandar un vídeo para animarles, les mandé un vídeo para los dos, animándoles, pues que supuestamente se le iban a poner en la residencia donde viven. Y a continuación Ana me llamó y me dio la mala noticia de que uno de ellos pues, la había cogido y no había podido superarlo. Y Kiko, que es el otro chico, mira, ahí está mi niño, mírales, ay, mis soles, pues también estuvo malito. Y bueno, perdonad que me emocione un poco, que es, bueno, pues cosas que pasan. También se puso malito, pero bueno, pudo ser más fuerte y pues eso con oxígeno, la medicación, lo superó y nada, pues les volví a mandar otro vídeo, en este caso a él, para darle ánimos, para que se lo enseñara en la residencia y yo pues, la verdad que al estar en la residencia está todo como muy hermetizado. Casi no tenemos contacto con ellos, si les llamas es muy, muy complicado, pues que se pongan porque son muchos en la residencia. Entonces, lo primero que, bueno, en cuanto Ana me dijo de poder ir a verlos, allá fui yo. La verdad que fue todo, pues parecía una película, porque yo estoy acostumbrada, bueno, trabajo en el comercio y la verdad que guantes, mascarilla estaba hecha, pero claro, fue llegar allí. Protocolos de 15 minutos solo de estar con ellos. Me pusieron unas calzas, bueno, en los pies, una bata. Me eché lejía en las zapatillas, era todo como muy raro. Me dejaron allí en una sala, entonces yo me senté en un sillón, asustada, de repente vino Kiko tan contento con su mascarilla, comiéndose un bocadillo, y claro, intuitivamente nos sentamos juntos. Yo lo que necesitaba era palparle, acecharle de tanto tiempo sin verle. Y vino una cuidadora, nos dijo que no hay, que cada uno en un sillón, y dentro de lo, pues, yo qué sé, es que él tampoco interactúa mucho. Yo le preguntaba, lo único que me dijo que era que había sido su cumpleaños con esto del en el confinamiento, que el mío también fue en marzo, y digo, tú no te preocupes que lo vamos a celebrar cuando todo esto acabe, lo vamos a celebrar y vamos a hacer una fiesta, o sea que algo haremos, no sé qué, yo mandaré fotos. Y pues eso, antes teníamos libertad total. Yo me les podía llevar a cualquier sitio, a pasar la tarde al campo, bueno, dentro de sus horarios, porque ellos en la residencia luego tienen sus horas de cena y sus actividades, porque los dos míos no paraban, todos los días si no tenían baile, tenían hot tags, si no tenían clases de cocina, la verdad es que tenían una agenda estupenda. Y ahora, pues eso, la limitación de tiempo, que son 15 minutos, que es que cuando me quise sentar ya me tenía que ir y pues la verdad que el protocolo, que era todo, pues a ver, que nos tenemos que acostumbrar, pero sí que es verdad que las residencias lo llevan muy, muy, muy a rajatabla. Lo del no tocar nada, sentarte cada uno en un sitio, ellos la verdad que son súper conscientes de llevar siempre la mascarilla, no se la quitan, y poco más. No sé si me... Si poco hay menos. Laura, poco más y poco menos. Que me enrolle, me pongo nerviosa. No, 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 no. Y gracias por tu emoción. Ay, es que, uff. Yo, a ver, les he cogido muchísimo cariño, aunque no sean claro. Familia, ni sangre de mi sangre, ni... No importa. Es que es el corazón que tienen y, pues eso. No importa. Otra vez empiezo. Vamos a hacer ahora... Gracias, otra vez. Vamos a hacer ahora otra ronda de preguntas. Ahora os voy a lanzar una pregunta diferente a cada una de vosotras. Cristina.
Como nos has dicho al principio, tú vives en tu casa con tu amiga de forma independiente. ¿Qué apoyos necesitas y estás recibiendo ahora en estos momentos desde vuestra asociación? Pues yo tengo dos asociaciones, una en el piso tutelado y otra de Afandice. Entonces tengo mucho apoyo, tengo dos apoyos. Una del piso tutelado, una monitora que va todos los jueves con nosotras y nos entiende. Porque va allí y nos saca a la calle, que no sabía yo que podíamos salir y nada, y los horarios. Entonces, a las 7, como no lo entendíamos, a las 7, de 7 a 8, ella del piso tutelado viene buscando los jueves y salimos con ella. Luego, de Afandice también. Pero nos llamaron, ella llama todos los días, la de Afandice, para ver qué tal estamos, Irene y Diego. También la del piso nos llama para ver qué hacemos actividades con ella. Hacemos pintura, hacemos cocina, o sea que hacemos varias cosas con ella. Pero pues, ahora que dices, Cristina, ahora que dices lo de cocina, vamos a darle la vuelta a los apoyos, porque sí. Me contaste el otro día que durante el confinamiento has aprendido a cocinar y estás enseñando a tu compañera a cocinar. Sí, sí, sí. A mi amiga. Cuéntalo un poco, por favor. Sí, mi amiga que quería aprender a cocinar algunos platos que ella no sabía hacer. Y entonces, pues, también está aprendiendo a cocinar. Cómo se hace una paella, yo no sabía hacer, llamamos a la monitora, ella está aprendiendo a hacer la paella, igual que estoy yo al mismo tiempo que ella está aprendiéndolo, yo también lo estoy aprendiendo. Y luego yo le estoy enseñando cómo se hace, pues, unos huevos rellenos, que ella tampoco sabía hacerlos, pues, los macarrones, a lo mejor que ella lo hacía al revés, porque le echaba antes del tomate, que la carne es picada y el refrito y todo eso, sí, y también está aprendiendo. Y ella me ha enseñado a poner a mí la lavadora y sí, ella me enseña lo que ella sabe y yo lo que yo sé a ella. Lo que estás contándonos nos da una idea de todas las posibilidades que tiene el apoyo entre personas. Sí, sí, sí. ¿Vale? Y es muy interesante. Somos dos personas que estamos viviendo en la misma casa. Uh-huh. Muy bien. Y además solas, sin padres, sin hermanos y sin tutores y sin nada. No, bueno, exacto. Los tutores aparte, quiero decir, los monitores que a veces te llaman, oye, ¿qué tal estás? ¿Lo llevas bien? Que si te duele la cabeza, lo que te puedes tomar o que no. Que si, oye, ¿has llamado al médico? Si tú no puedes llamar, lo llamo yo. En ese sentido. Ajá. Que si necesitas que vayas, voy a verte. O sea, en sentido, fue de wow. Que si necesitas apoyo, que si necesitas... Y además mucho ánimo que nos dan. Porque nos dan mucho ánimo. Oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué con esta con Chari? ¿Qué te pasa? ¿Qué problema tienes con ella? ¿Por qué no...? ¿O por qué estás enfadada con ella? ¿Por qué no? Nos arreglamos entre las tres. O sea, nos comunicamos entre las tres o entre la otra. La llevamos bien, eso. A que es un poco, es igual que cuando vives con tus padres en tu casa, pero cuando vives con una persona que casi, a que sea muy buena amiga, no la conoces tan profundo como la... A tus padres, que tus padres conoces más, le das más confianza. Pues esto lo estás conociendo. Ya sabes su carácter, sus cosas. Cuando se pone mala ya sabes lo que tienes que hacer. Porque ya vas conociendo su confianza, se la estás cogiendo. Ya sabes lo que le pasa a ella y lo que no. Y ella sabe lo que me pasa a mí. Cuando yo me pongo mala de mis crisis, ya sabe ella lo que tiene que hacer y lo que no. Además lo tiene puesto en la nevera, pues si tiene que hacer esto y esto y esto. ¿Cómo reaccionar? Para que no se quede bloqueada.
Y yo no quedarme bloqueada cuando le pasé lo suyo, sus mareos, sus cosas. O sea, ella me cubre mis espaldas, yo le cubro las suyas. O sea, eso es lo bonito que está creciendo y no me lo estoy creyendo porque... Sí, que me lo decías el otro día, no me lo creo. No, pues créetelo, Cristina. Porque mi sueño es vivir juntas las dos en su casa o en mi casa, lo que sea. No me importaría en su casa. Que me dice de pagar la mitad cada una, pues es la alegría que nos da, ¿sabes? Las dos, es el mismo sueño que tenemos las dos de vivir juntas. Fenomenal, Cristina. Muchas gracias. Vamos a seguir ahora. Perdón, que le he dado al botón que no era, que digo que vamos a seguir con Paqui. Paqui, ¿qué apoyos estás recibiendo desde la residencia Javier? Lo has comentado un poco antes al principio, sí, para poder visitar a Rocío. Y sobre todo lo que hablábamos el otro día, ¿no? ¿Cómo, si ha cambiado la relación con los profesionales de la residencia? Un poco cuéntanos de todo esto. Pues la relación, la verdad es que siempre ha sido bastante buena. Como que te digo, si haya estado... O procuro al menos estar muy presente en la vida de mi hija, aunque no viva conmigo. Voy casi día sí, día no a verla. Los fines de semana siempre la traigo. A dormir es lo único que no suelo dejarla porque es que se me levanta a las 3 de la mañana. O sea, es bárbaro. Y ahora con esto de dejar de poder ir a verla, pues eso, las chicas están dispuestas, tanto cuando la llamaba... siendo conscientes siempre de que del lío que podían tener. A ver, no puedes pedir que tú llames y al segundo estén dispuestos a ti. Eso me parece un poco egoísta. O sea, hay que tener en cuenta que aparte de mi hija en este caso, vive más personas con ella y hay más familias que la llaman. Pero en ese sentido ha estado muy, muy bien organizada, ya te digo. Y ahora, pues nada, seguimos, o sea, hacemos eso, yo llamo, digo a qué hora voy a ir a buscarla y cuando yo llego Rocío está preparada, que es importante, o sea, a mí no me hacen esperar porque Rocío se haya retrasado, a no ser que haya tenido una urgencia. En ese sentido, muy bien. Y yo tengo mucha facilidad por parte de los profesionales. La verdad es que yo no puedo hablar nada más que bien del sitio donde está mi hija, porque la directora es buenísima y lo organiza súper bien. Las chicas, las cuidadoras son un encanto, con sus días buenos y sus días malos, pero en general muy cariñosas, muy, muy amables cuando llegan, con el saludo, siempre con una sonrisa, siempre el Rocío, que es una cachonda mental, siempre está con las bromas. O sea, entonces no puedo decir otra cosa. Y yo procuro estar mucho allí. O sea, ya sea por teléfono, de hecho acabo de hablar hace un rato 3 veces con la directora, o sea que... Y bueno, nada, esperando a que nos dejen llevarla a más sitios. Que seguro que vais a disfrutar muchísimo, sí, de ese reencuentro. Laura, ¿qué... Hola. ¿Qué, otra vez, ¿qué diferencias destacarías entre tu apoyo como voluntaria tutelar antes del coronavirus y ahora? Antes, la libertad de hacer lo que quiera, bueno, lo que quiera, dentro de unos límites, el horario. Ahora es que ya te digo, está todo muy medido, son 15 minutos y de ahí no se puede pasar, no pueden salir del centro. Ellos sí que sé que salen a dar paseos, porque alguna vez, pues, a ver, vivimos los dos en Guadalajara y al quiera que no, les he visto a lo lejos o que salen a dar paseos, pero salen en grupos de muy pequeños y con los cuidadores, entonces yo ahí no tengo acceso. Al final, el estar en una sala es algo muy frío, no poder tocarles, ellos ya de por sí no se expresan bien. O sí que es verdad que a mí me parece muy importante una mirada, una sonrisa, estar con las mascarillas, no puedes tocarles, abrazarles, besarles, hacerles reír. Es la situación dentro de la residencia, es todo como muy frío y ellos, a ver, la verdad que lo están llevando mejor que muchos del resto y son muy conscientes de lo que ha pasado, pero yo echo de menos eso, el
que esto, pues, son personas que necesitan afecto, cariño, sonrisas, abrazos, y todo eso ahora mismo se lo estamos negando. Bueno, negando por la situación que está. Entonces, la diferencia yo más grande que veo es esa. Gracias, Laura. Nada. Bueno, y vamos a empezar ya la última ronda de preguntas. Una pregunta breve y una respuesta breve, por favor, que vamos un poquito justas de tiempo. Comparte con todos una cosa positiva que hayas aprendido durante el coronavirus que te parece importante mantener ahora y para el futuro. Cristina, ¿cuál es la cosa importante para ti que has aprendido durante el confinamiento y que lo quieres mantener? Pues he aprendido la convivencia, me conviví con mi amiga, ¿ves? La tranquilidad que me da, porque me da ya es muy tranquila y me la pasa a mí, que yo soy muy nerviosa. Entonces me pasa la tranquilidad, me la pasa a mí, la tranquilidad. La confianza. Y también ha enseñado a defenderme en muchas cosas que yo no sabía, me ha enseñado ella, y yo le he enseñado a ella también a defenderse. O sea, es lo bonito que es. A poner una lavadora, por ejemplo, que yo no sabía ponerla, hacer comida. Son muchas emociones, a vivir emociones día a día, paso a paso. Es que son muchas cosas. Gracias, Cristina. Paqui, ¿tú qué has aprendido que quieres mantener? Yo mantener la sorpresa de que mi hija todavía me sorprende. De las capacidades que voy descubriendo de ella. Y bueno, al día a día a veces te hace perder esa capacidad de sorpresa, y me gustaría mantenerla y disfrutar de ella ahora. Sí. Genial. Laura, ¿tú qué has aprendido que quieres mantener? ¿Estás silenciada? ¿Ahora? Ahora. Que yo lo que mantendría es la tecnología, el poder aprovecharnos de eso, el mandarle vídeos, que ellos lo vean, ver su reacción. Si lo tenemos al alcance de la mano, pues ¿por qué no utilizarlo? Y que ellos aprendan a utilizarlo. Pues como la hija de la compañera que estaba hablando, pues igual Rocío creo que era. Pues eso, que se manejen y poderles ver, aunque yo esté a 500 kilómetros de ellos o por circunstancias no les pueda ir a ver esa semana, el poder charlar o... pues hacer una videollamada. Yo mantendría eso. Bueno, pues muchísimas gracias a las tres. Me gustaría despedir con una frase que se nos ocurrió el otro día cuando estábamos preparando las preguntas con Cristina Vélez, que ya lo habéis visto, Cristina está sorprendida de sí misma, ¿no?, y de todas las posibilidades, y decíamos que como Buzz Lightyear, hasta el infinito y más allá. Gracias, Cristina, cuando quieras. Cristina Paredero. Gracias, Rosa. Muchas gracias. Cristina, te has silenciado. ¿Me oye? Pues muchas gracias a todas por estos interesantes testimonios. Gracias, Cristina, por compartir tu experiencia enfrentándote a tus miedos. De verdad, sigue así. Gracias, Paqui, por compartir tu testimonio en el apoyo a tu hija durante esta desescalada. Y, por supuesto, gracias, Laura, por mostrarnos tu día a día como voluntaria, siendo un gran apoyo para muchas personas. Ahora vamos a pasar al segundo espacio de este seminario, en el que conoceremos otras tres experiencias. En primer lugar, va a intervenir Antonio Naya. Antonio es miembro del Comité de Ética de Plena Inclusión. Nos va a presentar la reflexión que ha realizado en el Comité sobre la perspectiva ética en la desescalada, las residencias y viviendas para las personas con discapacidad intelectual del desarrollo. Así que, adelante, Antonio, cuando quieras. Hola, buenos días, Cristina. Gracias. Pues eso, gracias, Rosa. Si me permitís un instante.
paso a esta presentación. Se oye y se ve, ¿verdad? Sí, supongo que sí. Vale. Permitidme que empiece con el inicio de una novela de Dickens que dice que era el mejor de los tiempos, era el peor de los tiempos, la edad de la sabiduría y también de la locura, la época de las creencias y de la incredulidad. Sí, ¿eh? Y yo creo que se ajusta bien a la realidad que estamos pues, eso, viviendo ahora, porque en el peor de los tiempos nos ha llegado un huracán que ha arrasado un poco con todo lo que estábamos viviendo, las expectativas que teníamos, y nos ha generado un cierto momento de locura, ¿verdad? Pero a pesar de todo, ha llegado también el mejor de los tiempos, el tiempo de la reflexión, y hemos empezado a levantarnos y hemos empezado a pensar si efectivamente este huracán nos estaba llevando a tomar las mejores decisiones. Las inquietudes en algunos casos se han trasladado a plena inclusión y nos ha llegado a pues eso, el comité de ética. Se ha elaborado a través de un proceso de reflexión y diálogo un documento que abarca temas distintos, de centros diurnos, temas organizacionales, pero también cuestiones que hacen a referencia a centros residenciales, a viviendas, hogares en general. Y es lo que voy a intentar a compartir con vosotros y vosotras. Ahora. Uno de los bloques, digamos, que se han planteado y que yo creo que de alguna manera, junto con la enfermedad, por supuesto, y la muerte, que ha sido lo peor en el proceso, ha sido y es lo peor en el proceso que estamos viviendo, pero en el ámbito residencial los aislamientos preventivos. Ha habido compañeros que entienden que en algunos casos se consideran innecesarios y reflexionan si pueden ser cómodos y seguros para la organización, pero si sean comportamientos que generan dudas en el ámbito ético. Bueno, lo primero que yo presto apoyos en una residencia para personas con discapacidad intelectual que necesitan apoyos extensos y eso, generalizados. Y sí que es verdad que yo creo que ha sido la parte peor, sobre todo en aquellos casos en los que les cuesta mucho comprender el por qué es necesario el aislamiento. No establecen la relación entre el virus, síntomas y eso, contagios y enfermedad. Lo primero que pensamos es que no hay situaciones en la vida, no hay situaciones que tengan eso, riesgo cero. Todas las decisiones tienen riesgos por acción u omisión. Y eso es de aplicación también en los aislamientos preventivos, que en principio serían éticamente reprobables,
pero aceptable si el riesgo de no aislamiento supera al riesgo del aislamiento. Y es que hace falta pensar también que la epidemiología y la salud pública tienen una mirada global y poco diferenciadora sobre el conjunto de la población. Con el afán, por supuesto, de buscar siempre al bien común. Y creemos que nos toca a nosotros depositar esa mirada atenta y vivir atenta en ambos sentidos, ¿verdad? En cuanto a la atención detallada, pero también amable a las situaciones particulares que se han ido generando, que nos las acaba de compartir perfectamente Laura, ¿verdad? El llegar a una visita y que tu afán es el abrazo, que tu necesidad es compartir tiempo y que de repente te encuentras casi en una especie como de sonda espacial en la que te tasan el tiempo, en la que tienes que tomar una serie de medidas necesarias. A lo mejor es posible, en esos casos u otros, el encontrar fórmulas alternativas intermedias que encajen mejor con la prudencia necesaria, por supuesto, que podamos dar respuesta a las necesidades que durante estos meses nos han sido de alguna manera privadas. En el caso del aislamiento preventivo, ahí falta distinguir al menos a un par de situaciones. Aquellos aislamientos que se llevan a cabo porque la persona presenta síntomas compatibles con el COVID, y en ese caso esa medida responde a criterios científicos y es una medida de aplicación a toda la población. Si es así, aún siendo compleja, sería aceptable. Pero quizás haya habido otros aislamientos preventivos, entre comillas, por comodidad organizativa o para prevenir la entrada del virus y que quizás aún respondiendo a criterios científicos, porque es cierto que cuanto más aislamiento exista, menos riesgo existe, pero que no serían de aplicación a la población general. Y en esos casos entendemos que sería ilegítimo aplicar a ese tipo de medidas. Y además, aún siendo necesaria la aplicación, sí que debemos de buscar fórmulas que atenúen al máximo posible las incomodidades, sinsabores, etcétera, y amarguras incluso, que puede provocar a las personas a que las sufren, especialmente, insisto, si no pueden comprender adecuadamente la relación que se establece entre ese aislamiento, su salud y la salud del resto de compañeros. A medidas como de tipo tecnológico,
pues estamos un poco trabajando, por ejemplo, el usar estas plataformas de videoconferencia para establecer contacto más o menos constante con la persona que está en aislamiento. Buscar zonas de aislamiento que faciliten el acceso a una zona, de ser posible, al aire libre, o que permita la deambulación de una forma más abierta que en una habitación. ¿Vale? Voy a ir un poco rápido porque el tiempo está tasado. No recuerdo si había comentado, pues eso creo que no, que vais a tener acceso a ese documento que ha elaborado el Comité de Ética, que hemos elaborado desde el Comité de Ética y Plena Inclusión, a través de un enlace que se va a colgar después. ¿Vale? En ese documento vendrá a esta parte de viviendas, pero el resto de temáticas igualmente. Un segundo punto sería que en el plan de transición ha habido medidas que no se han aplicado en el proceso de desescalada, que no se han aplicado a las personas adultas con discapacidad intelectual o desarrollo que viven en residencias o en viviendas de grupo. Y teniendo en cuenta el impacto que este confinamiento ha tenido en la población y la edad de algunos residentes, se plantean si sería apropiada esta medida desde el punto de vista ético. Entendemos que las posibilidades de contagio se incrementan, por supuesto, viviendas compartidas. Y en este caso creemos que habría que poner el foco en y por tanto el criterio en el número de personas, en el número, y no tanto en las características pues eso, de las mismas, excepto que algunas personas sufran alguna situación pues eso, vulnerabilidad. Y por ello creemos que no se consideran apropiadas a medidas que homogeneicen a todos los individuos a los que se dirigen. Todas las personas con discapacidad intelectual que viven en un entorno residencial, por ejemplo, solo van a poder salir en una distancia máxima de a un kilómetro, cuando el resto de la población podía, por ejemplo, acceder a una terraza, a una playa, a un paseo, etc. ¿Vale? Y creemos que esta situación se corresponde con las creencias profundas que aún siguen instaladas en la sociedad y que consideran a las personas con discapacidad intelectual como enfermas. Y no es así. Habrá personas que tengan enfermedad y por tanto vulnerabilidad, pero habrá otras muchas que no. Y por eso creemos que la discapacidad intelectual en sí misma no debería ser la razón para aplicar medidas a diferentes al resto de la ciudadanía. Entendemos que si se han tomado así, han sido medidas
de tipo discriminatorio. Sigo. En un tercer punto se hablaba también del uso de los EPIs, de los equipos de protección individual, mascarillas, guantes, etcétera, que ahora prácticamente son de uso obligatorio en el exterior, en el momento en el que pueda existir contacto con otras personas. En algunos casos, especialmente al principio, y debido a la escasez de recursos, se estaba dotando de EPIs y se les hacían test a los profesionales. Y a las personas con discapacidad intelectual que estaban viviendo en su hogar, no se les estaba facilitando, al menos a la misma medida. Bueno, creemos que el uso de los EPIs debía de tener el mismo criterio que al resto de la población, sobre todo por riesgo de contagio a las personas interesadas, y porque además, si no se les facilita, si no las usan, se va a hacer mucho más compleja la interacción, la participación a la comunidad. Es verdad que hay personas que resulta complicado el que puedan asumir el uso de las mismas. Y en esos casos entendemos que haya falta extremar las medidas de protección en su entorno, pero velar porque eso en ningún caso suponga una restricción de su participación, de sus oportunidades a la comunidad. Y en cuanto a los test, bueno, creemos que requiere pues, un criterio facultativo y, de nuevo, en igualdad de condiciones con el resto de la ciudadanía. ¿Vale? Y ya por último, hay algunas compañías que reflexionan sobre pues una situación concreta en la que sabéis que los centros de día, centros ocupacionales, en el momento en que empezó la pandemia, se fueron cerrando todos, ¿vale? Y los profesionales que prestaban apoyos en estos centros, en muchos casos, siguieron prestando apoyos en entornos residenciales, en entornos de vivienda. Y algunas compañías, insisto, consideran que se prioriza la organización por encima de la dignidad de las personas. Entiendo yo que quizás sea lo interpreten como una invasión del espacio íntimo. Y las personas que están viviendo allí no tienen ningún tipo de control sobre quienes entran, salen, etcétera, ¿vale? Y plantean si estaría justificada a esa rotación. En principio, creemos que una rotación de personal sería, por principio de salud pública, pues eso, contraproducente. Porque se produce un incremento y cruce de contactos, y eso supone un mayor riesgo de contagio. Pero sería justificable en el ámbito organizativo para intentar mantener los apoyos necesarios a las personas que están
viviendo en ese entorno residencial o en ese entorno de vivienda. Sabéis que durante esta primera etapa especialmente ha habido un número de bajas bastante importante. Ya estoy viendo a Cristina y ya acabo, Cristina, ya, ¿vale? Creemos que sería justificable para mantener los apoyos necesarios, pero siempre con la adecuada información, la formación oportuna y el diálogo necesario con las personas afectadas, maximizando siempre las medidas de seguridad. Creemos que en esas condiciones la dignidad de las personas que están viviendo allí no debería verse afectada. Y pues eso, me despido. Perdón, a Cristina, ¿tengo tiempo aún o no? No, no tenemos ya no. Tiempo. Vale, pues nada, me despido con al proyecto de vida de un joven que veis que supone riesgo, pero que lo asume. Desgraciadamente, el riesgo actualmente no es un riesgo individual, es un riesgo compartido y hay que hacerlo siempre con mucha prudencia. Vale, un abrazo a todos y ánimo. Gracias. Muchas gracias, Antonio, y gracias al Comité de Ética por esta reflexión tan necesaria. Gracias, en definitiva, por mostrarnos y enseñarnos cómo una buena perspectiva ética ayuda en el día a día y en la calidad de vida de las entidades y las personas con discapacidad. Mis compañeras han dejado en el chat el enlace al documento elaborado por el Comité de Ética, por si queréis descargároslo. A continuación, escucharemos a María Ángeles García, directora técnica, y a María Osorio, responsable del área de viviendas, ambas del Grupo Más de Plena Inclusión Madrid. Tenéis la palabra, María Ángeles y María. Adelante. Gracias. Bueno, pues yo creo, por ir encadenando también y darle esa continuidad, está muy bien todo el punto de partida de Antonio respecto a lo ético, porque es verdad que está todo el tiempo presente en este tipo de conversaciones. En nuestro caso, cuando Yolanda nos propuso contar nuestra experiencia, nos pareció una buena oportunidad para traer a colación en este encuentro, partiendo de nuestra propia experiencia y de la realidad que vivimos en Grupo Más, pues la diversidad, porque el concepto de vivienda es amplio, y la diversidad con la que nos encontramos en las organizaciones, supongo que casi todos, en cuanto a modalidad de vivienda, no es lo mismo evidentemente una residencia de 80 que de 20, que un piso tutelado de 10, que un piso tutelado de 5, y que la otra fórmula en la que yo creo que ahora estamos apostando todos, que es el de viviendas en comunidad cada vez más normalizadas. En Grupo AMAS, como os digo, tenemos esa experiencia porque, como sabéis, que representamos a una parte muy importante, a prácticamente toda la zona sur de Madrid. Estamos ahora mismo gestionando 5 residencias con una media de convivientes superior a 60 personas. Además, tenemos 2 pisos tutelados, uno ya histórico, contratado con la administración, donde conviven 10 mujeres, en realidad es casi una mini residencia, y luego otro posterior subvencionado, que en realidad es uno, pero son 2 viviendas independientes muy próximas, que convive la gente de mixto, y digamos que ahí hay otras flexibilidades en cuanto al marco de convivencia. Y por último, las viviendas en comunidad, que es el estilo más normalizado de vivienda. Aproximadamente ahora mismo apoyamos a 15 unidades de convivencia diversas. Pues puede haber gente que vive sola, en parejas, en amigos 3 o 4, y también familias en fase de crianza. Entonces, para hablar de desescalada en esto, pues veíamos eso, la oportunidad de incidir en los distintos grados de institucionalización, ¿por qué no?, en esas 3 fórmulas que os acabo de describir.
Bueno, son tres, pero en realidad luego entre esas tres hay una buena gama. Y digo que al final venimos a dar testimonio de lo obvio. O sea, Antonio ya empezaba hablando de que evidentemente en entornos residenciales o sobre todo ha incidido en ese tipo de espacios, la realidad pues ni es lo mismo ni puede llegar a serlo. Por un lado, a nivel de confinamiento, nosotros hemos tenido una experiencia X que se puede relatar de distinta manera hablando de esos tres distintas fórmulas. Con la desescalada nos ha pasado exactamente lo mismo y incluimos un tercer nivel de reflexión que es el que debería pasar en el hipotético próximo confinamiento. Creo que ha sido Enrique el que ya ha hablado y bueno, lo está hablando la prensa, de que pudiera ser que ocurra algo. Entonces, en relación al confinamiento, pues los análisis es formatizar un poco las reflexiones que ha hecho Antonio. Es verdad que en relación al aislamiento, hombre, yo el término cómodo, cuando decías, Antonio, que es una organiza en las residencias o desde el punto de vista de la comodidad del servicio, pues sí y no, hasta cierto punto. Es verdad que se prioriza las posibilidades que la organización tiene, tanto como para la rotación, que evidentemente no es positivo para las personas, y el resto de medidas que a veces son excesivas para alguna persona, si son buenas para otra, pues ya sabemos lo que pasa en las instituciones, que hay una tendencia, y más cuando no nos ha dado tiempo ni a planificarlo, a generalizar. Se homogeneizan mucho las medidas, hemos caído en la mayoría de los casos en un asistencialismo casi feroz, hemos tenido que imponernos por el miedo a la pérdida de vidas unas medidas que efectivamente han podido ser extremas y ahí es donde voy a cuando decía lo obvio, nos ha ratificado que vivir en grupos de 60 personas para arriba pues ni es lo mejor, ni es lo deseable, ni siquiera efectos de salud, que hasta ahora parece que esa variable no la teníamos tan en cuenta porque, bueno, en el modelo estamos viendo otras evidencias que tienen más que ver con los proyectos de vida, con la ciudadanía, con un montón de cosas, pero es que en salud esto es un desastre. A ver si ese argumento ahora frente a las administraciones nos sirve también como palanca de cambio en lo que estamos intentando. La seguridad está claro que en nuestra experiencia, por lo menos, lamentablemente hemos tenido algún fallecimiento, pues ha muerto gente de residencias. Yo soy muy mala para los datos, pero tampoco creo que se me escape. En pisos tutelados no ha habido, desde luego muertos no, y enfermedades, pues yo, ahora María que nos lo ratifique, pero yo creo que tampoco. Y en vivienda en comunidad, pues lo mismo, ha habido incidencia y ha estado repartido, pero al mismo nivel que la población normal. Esto que nos... en torno a la desescalada decía, pues que lo mismo ha habido en los pisos tutelados distintas opciones, han podido elegir cómo confinarse y cómo desconfinarse, ha sido mucho más fácil manejarlo desde un punto de vista individual, negociarlo desde un punto de vista más personalizado y en otro nivel de ciertos ítems de modelo en el que nos gustaría estar colocados, pues de personalización, lo de seguridad ya lo he comentado, de elección y control, de mantener conexiones, aprendizajes y experiencias nuevas, pues el balance sigue siendo negativo en las residencias, mixto en los pisos tutelados y suficientemente bueno en las viviendas en comunidad. Hay elementos que son objetivos, como los pisos tutelados todos cuentan con habitaciones individuales, en la residencia no. En las viviendas en comunidad, pues lógicamente, como cualquier otra familia, tienen ya su propio ambiente de protección y de relación limitada. Y eso es lo que nos vuelve a ratificar, digo, que esos distintos niveles pues dan resultados distintos luego a la hora de aplicar estas medidas. Yo tampoco voy a aterrizar mucho en la casuística. Seguramente ahora María nos puede comentar algún ejemplo más concreto,
pero sí que el otro punto último de post-COVID en el que estamos viviendo relativamente, pues también nos coloca en el tema de las residencias en una situación muy delicada. Justo esta mañana estaba hablando con una madre que me hacía el relato de su propia experiencia. Por supuesto, su hija se fue con ella porque al principio era un miedo tremendo. Y bueno, pues la decisión fue casi automática. Pero después de 80 días conviviendo, es una mujer con problemas de tipo bacterial, y bueno, la madre acusa ahora otro tipo de efectos colaterales, de hipertensión, no sé qué. Ahora vuelve a la resi y tiene que estar 14 días confinada por la normativa sanitaria, el término es aislada por protección preventiva, que decíamos. Si vuelve a irse el fin de semana otra vez con su familia, a la vuelta a la residencia otra vez tiene que estar esos días en aislamiento preventivo, con lo cual el dilema que se le presenta a las familias y a las propias personas es pues no sé qué es mejor, si lo uno o lo otro. También estamos viendo que en la mayoría de nuestros recursos el centro de día está vinculado a las residencias, la gente no quiere venir a los centros de día y prácticamente hemos asumido el teletrabajo como una fórmula satisfactoria, dentro de que estamos aprendiendo a hacerlo y que pues está teniendo algunas limitaciones, pero yo creo que globalmente exitosa para intervenir en las casas con la gente, con la familia y todo eso, y ahí se han quedado. Sin embargo, cuando se habla de otras propuestas de desescalada, por ejemplo en ocio, donde el tipo de oportunidades y el tipo de experiencias o riesgos es distinto, pues estamos teniendo una respuesta favorable, que ya en julio y en agosto quieren estar. Y bueno, pues yo creo que aquí se refleja, pero sobre todo a nivel de vivienda, la urgencia e incluso la gravedad de tipo en cuanto a salud, de seguir manteniendo y de seguir conviviendo en unidades pues tan elevadas en número, y el reto que tenemos para seguir trabajando con la administración para que nos ayude entre todos, seamos capaces de ir transformando esas unidades grandes en otras más pequeñitas. Pero desde luego solos, al menos en grupo a más, no podemos, porque estamos atados de pies y manos, primero por las necesidades de las familias y segundo por los recursos económicos y materiales. Espero no haberme enrollado mucho y espero haber respetado el tiempo concedido. Y no sé, cinco si... minutos. Claro, pues en esos cinco minutos estaría bien que pudiéramos aludir a alguna experiencia o, bueno, lo que María pueda añadir en relación a nuestra realidad. Pues sí, yo primero agradecer poder participar en un foro como este y, nada, y por completar un poquito lo que ha dicho María Ángeles y aprovechando la participación de Cristina Vélez, pues nada, contar a modo anecdótico que a finales de febrero, principios de marzo, tuvimos una reunión tanto con la familia de Cristina como por la parte de su amiga, que las dos conviven en un pis tutelado desde hace aproximadamente 2 años, sí, un poquito más. Y bueno, les propusimos la opción de cambiar al otro piso tutelado en el que el apoyo nocturno desaparecía. Entonces, un poco por diversos motivos, la familia, pues principalmente por miedo, pues como que no lo veían, no veían que fuera el momento. Y casualmente, a las 2 semanas, pasó lo que pasó. Y llevan desde mediados de marzo viviendo completamente solas, pasando de tener apoyo 24 horas a un apoyo telemático que han estado durante 3 meses, de cuando ellos lo han demandado, cuando la monitora lo consideraba, pero a través de procesos de videollamadas. Entonces sí que creo que esto nos tiene que hacer reflexionar tanto a nosotros como a las familias, como a todo el mundo, porque sí que nos han dado una gran lección. Y lo que decía Cristina, la verdad, que han tenido momentos pues de todo, de estar con la persona de apoyo mientras que ella hacía su paella desde su casa, ellas hacerla a la vez, de momentos de que se han chocado opiniones y llamaban a la persona de apoyo para pedirles un poco opinión, echar sus partidas de parchís, pues un poco a demanda y lo que les apetecía. Entonces sí que ahora Cristina
si le preguntaba por su desescalada, Cristina no te puede contar que hay una desescalada como tal, porque ella tiene una desescalada que hemos tenido todos nosotros. Pues sí, lo que ha dicho, que a partir de que se podía salir a la calle a las 7 de la tarde, a las 8, con mascarilla, esa es su desescalada. Ella no ha tenido que hacer un aislamiento, no ha tenido que hacer todas esas series de cosas que decía María Ángeles, que hemos tenido que hacer una residencia en un piso tutelado. Ahora ella están esperando para poder irse a la playa próximamente, entonces, en principio, hasta después del verano, no van a volver al piso tutelado. Así que eso lo quería destacar, porque sí que me parece muy curioso que en cuestión de 15 días cambiara toda la historia así. Y luego, a nivel de otras viviendas, igual, en la que el apoyo ha sido pues sobre todo de supervivencia en plan alimentación y poco más, el rescatar, sobre todo el orgullo que han sentido las propias personas de decir, es que no he necesitado de ti, y te lo pueden decir así. Cuando te he necesitado, has estado ahí y punto, y ya está. De hecho, un piso de que conviven tres personas en Alcorcón, tenemos un grupo de WhatsApp en el que ellos, tan orgullosos, cada día nos mandaban la limpieza y las tareas que tenían que repartirse y lo bien que lo hacían. Y ya lo comentaba antes con María, que era como en plan, cada día era como, a ver qué me dicen hoy. Entonces sí que eso, de verdad, ponerlo mucho en valor, de que no somos imprescindibles para nada y que las personas nos dicen el apoyo que necesitan. No solo tenemos que decir nosotros a las personas. Al final son ellos los que cuando te necesitan sabes que estás ahí. Entonces, con eso tienen bastante. Y bueno, y desescalada, poco más que añadir, sobre todo es eso, que hay mucha diferencia entre estar en una residencia, en un piso tutelado, y una vivienda en comunidad que apenas, es que no pueden decir que es la desescalada, porque es que no lo han notado. Lo único que sí, que ahora ya van volviendo los apoyos a la normalidad, por el tema de que vuelven a sus centros ocupacionales, o están volviendo a trabajar, pero por lo demás, ninguna diferencia con la desescalada que habíamos podido tener nosotros. Entonces sí que yo creo que deberíamos de reflexionar sobre todo esto, de que las personas cuando nos necesitan saben dónde estamos. Quizá yo, que antes he aludido a qué podríamos hacer cuando haya un hipotético segundo confinamiento, que aquí, como a lo mejor en otros sitios, porque ha sido una metodología de moda, hemos trabajado bastante lo de la cápsula del tiempo, y eso unido a reflexionar con las personas sobre qué podría ocurrir o después de lo que hemos aprendido que debería ocurrir, pues otra evidencia más de la diferencia. Se está pudiendo generar planes alternativos, planes diferentes con la gente de vivienda en comunidad, porque seguramente haya habido errores, cosas que nos han pillado por sorpresa, de gente de piso tutelado manejar. Y sin embargo, en residencia, por mucho que nos esforcemos a hacer planes diferentes a lo que ha ocurrido, el recorrido que tenemos es muy poco. No es nada nuevo, pero que lo lamentable es que si hay otro confinamiento en septiembre, hemos aprendido cosas de asistencialismo, de seguridad, de cómo aplicar los aislamientos, de cómo ese tipo de cosas que te permiten garantizar seguramente o no cometer errores de tipo sanitario. Pero en lo demás dudo mucho que nos dé tiempo a ofrecerle distintas experiencias prácticas y con el matiz ético que hablábamos antes a las personas. Nada más. Muchas gracias, María Ángeles y María, por compartir con todas nosotras nuestra experiencia con las distintas modalidades de viviendas. Para terminar esta mesa de experiencias, vamos a conocer el proyecto Mi Casa de Plena Inclusión Montijo, de Plena Inclusión Extremadura. Lo presenta su coordinadora de recursos de vivienda, Esther Sánchez. Cuando quieras, Esther, tienes la palabra. Hola, gracias, Cristina. Y bueno, gracias a Plena Inclusión por contar con nosotros para que compartamos esta experiencia tan bonita que está siendo intensa y bueno, la verdad es que preciosa, ¿no? Os voy a poner una presentación. Bueno, también deciros que es la primera vez que pongo una así y estoy un poquito nerviosa. Entonces, a ver. Presentación. Vale. Bueno,
Pues yo lo que quería contaros era un poco cómo de esta experiencia tan negativa que está siendo o tan difícil que está siendo el coronavirus y el aislamiento, cómo de ahí sacamos oportunidades, ¿no? Cómo somos capaces de ver un poco más allá cuando enfocamos la mirada a las personas, ¿no? Y no las situaciones y no el ambiente que nos rodea. Entonces, yo me voy a contar una experiencia que sería mi casa, mi hogar, mi vida. Es la historia de dos personas, ¿vale? Nosotros nos planteamos al principio del proyecto, bueno, es un proyecto que quiere unificar en vivienda, salud mental y discapacidad intelectual, ¿vale? Entonces, vamos a hablar de dos personas que estaban en un recurso muy cerrado en la UDAR, en Plasencia, en una unidad de conducta, donde, bueno, hemos ido a visitarles, los estábamos viendo, veíamos, bueno, yo cada vez que iba, la verdad es que se me caía el alma a los pies, porque ya estamos funcionando de una manera tan abierta que ver sitios tan restringidos, tan donde, bueno, donde las personas realmente pues, no viven bien. Entonces nos veníamos muy mal, ¿no? Pero hablábamos con ellos, les decíamos, bueno, pues, todo lo que iban a vivir cuando vinieran al proyecto Mi Casa, ¿no? A la vivienda que teníamos aquí en Montijo. Entonces, bueno, os voy a contar la historia de eso, de dos personas, ¿no? Que tienen un nombre y un apellido y tienen una vida que contar, vivir y sobre todo protagonizar en primera persona, ¿no? A ver, son Luis Ángel y José Luis, que le llamamos Bonnie porque le gusta que le llamen Bonnie, y él cuando sea DJ quiere que le llamen Bon Bonnie, tiene, se ha puesto un nombre, ¿vale? Bueno. José Luis es de Mérida, Luis Ángel es de un pueblito, de Hornacho, y nada, ellos estaban allí, ¿no? En esa unidad de conducta llevaban bastante tiempo, Luis Ángel llevaba 5 años, Bonnie con 24 años llevaba 3. Entonces, bueno, planteamos que ellos iban a ser los que vinieran al proyecto, ¿vale? Por abreviar. Entonces, nada, estuvimos hablando con ellos, les fuimos contando. Bueno, pues lo que quería transmitiros un poco es eso, ¿no? Es que como cuando empezamos a ver lo que las personas necesitan y lo que las personas quieren, somos capaces, poniendo el foco ahí, somos capaces de cambiar sus vidas, ¿no? Entonces, sabíamos que la vida que estaban llevando allí no era una vida buena, y queríamos cambiarla a toda costa, ¿no? Entonces, esa nueva mirada, ¿vale?, nos hizo creer, sobre todo en este proyecto, en el que todas las personas tienen que tener una vida como la que tenemos cualquiera, pero a todos los niveles. O sea, salir, relacionarse con compañeros, hacer la compra, estar en su casa, como cualquiera de nosotros, ¿no? Entonces, bueno, pues comenzamos por algo tan importante como dónde van a vivir, ¿no? Y de ahí salen las viviendas de Montijo dentro del proyecto Mi Casa. Como os he comentado, bueno, pues lo teníamos todo preparado con ellos, ya teníamos una fecha de entrada y justo cuando íbamos a empezar sucede esto, ¿no? Comienza el estado de alarma y se paraliza todo. Pero claro, se paraliza, la vida de las personas no se para. Y entonces nosotros empezamos a sentirnos un poco incómodos porque pensábamos, jolín, encima de que ellos están allí en un recurso muy cerrado, ahora están más cerrados todavía, porque con el aislamiento tuvieron que meterse, pues bueno, en un pasillo allí y tal, bueno, que empezamos a darle muchas vueltas, ¿no? Y dijimos, bueno, ¿por qué no de esto? ¿Por qué no de estas circunstancias vemos una oportunidad? ¿Y por qué era una oportunidad? Porque nosotros teníamos mucho miedo de que de un recurso tan cerrado, donde no podían salir, donde tenían nada, lo que podían es ir a la cafetería y volver, estar en un pasillo, de un recurso tan cerrado, venir a uno que iba a ser tan abierto, iba a ser muy complicado. Porque, claro, cuando no me permiten salir y de repente puedo tener, o sea, puedo entrar y salir de mi casa cuando quiera, hago la compra, tal, iba a ser un poco difícil, era un miedo que teníamos. Entonces, de repente dijimos, bueno, ahora mismo que está el estado de alarma, que tenemos que estar confinados en casa, que no vamos a poder salir, vamos a aprovechar esa situación para hacer una oportunidad, ¿no? Entonces, decidimos que lo íbamos a traer, ¿vale? Lo hicimos poco a poco, entonces primero vino Luis Ángel, y lo que quería contaros era eso, ¿no? Las situaciones de oportunidad que hemos visto durante este aislamiento. Bueno, deciros como anécdota, ¿no? Que cuando ellos llegaron a la vivienda, llegaron en pijama, con pijama de hospital. Para nosotros fue muy traumático el verles bajarse de una ambulancia en pijama, ¿no? Porque era como, no entendíamos, ¿no? Todo el rato nos decían que era, bueno, porque es un protocolo, que ellos venían como pacientes, pero a nosotros nos impactó mucho, ¿no? El verles llegar con un pijama de hospital.
Entonces, claro, con uno de ellos, con Bonnie, lo primero que hicimos, cuando fue el primero que llegó, fue meter el pijama dentro de la bolsa de basura y bajarlos a la calle, y fue la primera foto que hicimos. Bonnie tirando el pijama a la bolsa de basura, como que estaba tirando esa vida restrictiva y estaba empezando una nueva, ¿no? Entonces, aprovechamos este aislamiento para generar vínculos, ¿vale? Tanto con los cuidadores, monitores que están en la vivienda, como con entre ellos dos, que Luis Ángel llegó una semana después, ¿no? Es muy importante que en este tipo de recursos se generen esos vínculos con la persona que está de apoyo. O sea, porque sí es verdad que, bueno, ellos son, viven en su casa y el monitor está allí, pero es súper importante generar esos vínculos de confianza, porque ahí es donde vamos a descubrir qué es lo que la persona quiere, lo que la persona necesita realmente. Y vamos a ofrecerle individualmente a cada uno lo que cada uno necesita. Aprovechamos también para indagar, porque como teníamos mucho tiempo para hablar, pues se aprovechó para indagar sobre qué cosas les gustaban, qué intereses tenían, qué preferencias, porque bueno, teníamos un poquito de información que nos habían transmitido, pero hemos descubierto un mundo, ¿no? O sea, Luis Ángel es forofo del Barça, lo lleva en las venas, el Barça y la Guardia Civil, y Bonnie hemos descubierto que va a ser la siguiente estrella Michelin, porque aparte de... le encanta cocinar y le encanta la música, ¿no? Entonces, bueno, también lo aprovechamos para adaptarnos al nuevo hogar. Ellos venían de compartir habitación, en esta casa tienen habitaciones individuales, que conocieran un poco, bueno, pues la nueva rutina, donde ellos tienen que limpiar su casa, donde ellos tienen que cocinar, donde ellos son pues, los responsables de todo lo que hay en su casa, que eso no lo tenían antes. Entonces, ese tiempo de confinamiento nos sirvió para que se fueran adaptando. Bueno, a mí me gustaría que aparte de contarlo yo, que lo puedo contar, ¿no? Como lo estoy contando ahora, que Luis os cuente un poco cómo está siendo su experiencia, ¿vale? Entonces, si me podéis poner el vídeo. Gracias. Soy un chico muy feliz, que cuando estaba en Plasencia estaba un poco amargado, pero cuando me han traído aquí, ahora me ha cambiado mucho la vida. Aquí a Montijo, que no es lo mismo. Puedo ver ahora el periódico. He ido hoy al cuartel de la Guardia Civil, me han recibido muy bien, me han hecho un diploma para que se lo enseñe a mis padres. Le he dicho que tengo un primo también guardia. Vamos, que me ha cambiado mucho la vida. Desde que estoy aquí los 15 días que estoy. Vamos, que estoy súper súper contento, que me ha cambiado mucho la vida. Bueno, pues nada, como veis, Luis está, no sé, ¿tengo que compartir otra vez la pantalla? Sí, eso, Esther, tienes que compartir de nuevo la pantalla. Perfecto, ¿vale? ¿Sí? ¿Se ve, no? Sí, sí, sí. Vale, pues nada, como veis, Luis pues está pletórico. O sea, porque como dice él, ¿ya se me acaba el tiempo? No, no. Me queda un minuto. Madre mía. Bueno, pues nada, que el segundo paso, ¿vale? Fue, o sea, cuando tenemos el confinamiento y estamos en casa, el segundo paso fue ir descubriendo qué nos ofrece la comunidad, porque para nosotros este recurso es muy importante porque es un recurso comunitario, ¿no? Que se va a desarrollar en comunidad. Y entonces, bueno, pues empezamos a abrirlo poco a poco. Como veis, Luis Ángel, la Guardia Civil es una cosa bárbara. empezamos poco a poco a abrirnos, ¿vale? No podíamos conocer en persona a los compañeros de las otras dos viviendas, que tenemos tres viviendas en Montijo, pero para eso teníamos el Zoom, que no sé si os suena mucho lo que es Zoom, no sé si lo habréis usado en este confinamiento alguna vez. Pues lo utilizamos, ¿no?, para que se conocieran con los otros compañeros, ¿vale? Y también aprovechamos de esta plataforma para que con los monitores del centro ocupacional, que iban a ser sus monitores después, tuvieran ese tipo de conexiones y ya se fueran conociendo, ¿no? Lo que hablaba antes de los vínculos, de generar vínculos, que es muy importante. También utilizamos los paseos terapéuticos, ¿vale? Se convirtieron en eso, ¿no? En ensayos de ruta, ¿no? Que con el tiempo harán solos para ir, pues eso, ¿no? A dónde compran la carne, dónde compran el pan, el camino al centro ocupacional, a las instalaciones deportivas. De ahí sacamos oportunidades, o sea, donde había dificultad, donde estábamos ahí encerrados sin poder hacer cosas, buscamos oportunidades, ¿no?
Y nada, en resumen deciros eso, ¿no? Que todas las situaciones difíciles siempre se pueden sacar oportunidades, ¿no? Si vemos más allá de los inconvenientes y no nos quedamos en esas situaciones, ¿no? Y muy importante que repetimos siempre es que la vida de las personas cambia cuando creemos a ciegas en ese cambio, ¿no? Nuestra asociación, y en concreto el equipo que compone el proyecto Mi Casa, estamos convencidos y convencidas de ello y vamos a trabajar, pues como diría, a muerte, ¿no? Porque este proyecto salga adelante y enseñarle a la gente que cuando las personas son dueñas de su propia vida, los problemas de conducta desaparecen y todo va muchísimo mejor, ¿vale? Nada, yo para despedirme, no sé si... ¿Qué os parece si nos despedimos con un poquito de música, ¿vale? Y uno de los talentos que hemos descubierto de Boni, de José Luis. Y nada, que muchísimas gracias por la oportunidad. Espero no haber hablado muy rápido y si alguien tiene una pregunta, pues estaré dispuesta a contestarla. Si ponéis el vídeo, porfa. El de la batería de Boni. Nunca había tocado un instrumento. Y ahí lo tenéis. Voy a presentar un grupo, hoy es el día de mi canto. ¿Y qué más? El grupo Mi Casa. El grupo Mi Casa. Ah, el grupo de Mi Casa. Nada, era porque vierais que eso, ¿no? Y cuando nos paramos a observar a la gente y a preguntarles y a escucharles, nos damos cuenta de los potenciales que tienen, ¿no? Y Boni va a ser, aparte de la siguiente estrella Michelin, vamos a montar un grupo de música, ya tendréis noticias nuestras. Muchas gracias. Muchas gracias, Esther, por mostrarnos las experiencias de vida en primera persona de Luis Ángel y José Luis y demostrarnos que cualquier persona, independientemente de la situación, puede tener una vida independiente. Y muchas gracias a todas y todos los ponentes por haber participado y hecho posible este seminario. Y hemos llegado al turno de preguntas. Las hemos ido recogiendo a lo largo del seminario y las iré planteando a las personas a quienes las hayáis dirigido. Pero antes de empezar con las preguntas, voy a hacer una pequeña petición a los asistentes. Mis compañeras están compartiendo ahora en el chat el enlace a un breve cuestionario de satisfacción. Por favor, respondedlo antes de desconectaros. Son solo 4 preguntas y nos ayudan a mejorar mucho. Y ahora sí, vamos con las preguntas. Vale, aquí viene una para Cristina Vélez. ¿Qué ha aportado en este tiempo la posibilidad de vivir con una amiga respecto a vivir en el piso tutelado? Cristina, ¿estás ahí? No sé si escucha. ¿Cristina? Que tiene desconectado el micrófono. Sí, y el vídeo también. Pasa si quieres a la siguiente pregunta, Cristina, y vamos vale. Intentando conectarnos con ella. Vale. Pues la siguiente pregunta es para Paqui. ¿Os ha supuesto mucha dificultad adaptaros a las nuevas tecnologías para comunicaros con Rocío? Pues, ¿se me oye? Creo que le he dado ya. Bien. Pues no, porque por lo que digo, porque ya llevaba tiempo utilizando las nuevas tecnologías, Rocío. Y bueno, al final pues de algo tenía que servir que llevara tanto tiempo. Y yo te digo, está muy bien. De hecho, creo que ha sido una gran ventaja que por lo menos unas cuantas residencias que yo conozco se han modernizado en ese sentido y han empezado a adquirir pues terminales para poder hacer videollamadas con los familiares y tal, porque al final es que tiene que llegar ese momento. O sea, no solo que esté físicamente, sino que también esté, aunque sea a través de una pantalla, pero que ellos sepan que estás. Creo que es importante también que no se sientan abandonados, que no,
a ver, no, no sé si es la palabra, pero sí que sepan que estamos ahí. Por lo menos mientras vivamos. Vale, la siguiente pregunta es para Laura Moreno. ¿Crees que a pesar de no poder darles abrazos, tocarles, sienten esa cercanía y afecto que les dais en las visitas? A ver, a mí me parece que ellos lo sienten, pues yo creo que no. Al final, una sonrisa, un abrazo, el tocarles, están, al final ellos están solos, bueno, solos, en el centro, en el caso que son los míos, están en el centro y están siempre con los mismos compañeros, llevan 3 meses encerrados con la, viendo las mismas caras. Yo creo que sí es súper importante el contacto y ellos, la expresión de nuestras caras, el ver las suyas, al final te tapan y los ojos, pues al final sí dicen, pero no, no lo es todo. Entonces yo creo que sí es súper importante el poder abrazarnos, tocarnos y eso. A ver si esto pasa un poco y podemos volver a la normalidad y achucharnos todo lo que nos hemos achuchado estos 3 meses. La siguiente pregunta es para Antonio Naya. ¿Dónde está el equilibrio entre mantener la seguridad de las personas y seguir manteniendo la dignidad de vida de las personas que están en las residencias en este momento de desescalada? Pues en ser capaces de encontrar esas pequeñas oportunidades o grandes, como nos ha mostrado usted, que permitan el paliar de alguna manera. Os voy a poner un ejemplo, el ejemplo que había comentado antes. Los primeros aislamientos fueron muy duros. Ahora estamos incorporando esa plataforma de videoconferencia que permite a la conexión a través de una pantalla en la habitación de aislamiento con su sala e incluso mantener contacto con su familia. Pues esa oportunidad ha aliviado a la persona en concreto, que solo se ha usado con una, el aislamiento. Buscar esas fórmulas que al principio no se nos ocurrían y que estábamos un poco desbordados y que a medida que hemos ido avanzando, se nos van apareciendo. Y sobre todo también a través de experiencias como esta en las que estamos compartiendo, vamos a generando acciones diferentes que palían al sufrimiento inicial. Vale, la siguiente pregunta es para María Ángeles y María. ¿Qué conclusiones habéis sacado tras experimentar las diferentes formas de afrontar la desescalada y las diversas modalidades de espacios de vida que tenéis en el grupo AMAS? Pues, conclusiones tienen que ver con esa reflexión y de momento y a corto plazo no muchas. Bueno, más allá de las que comentaba antes, de momento, que ya eso estaba antes de la pandemia, el compromiso de reducir y minimizar los grupos de convivencia muy numerosos. Ahora estamos empezando con una apertura de nuevas viviendas también para intentamos que al menos una de las viviendas sea para gente con más necesidades de apoyo y ya todas las fórmulas y todas las respuestas nuevas que vamos creando tienen que ver con convivencias reducidas. Más allá de eso, pues sí que hemos aprendido cosas, sobre todo de nuestros errores, en los 3 ámbitos que explicaba antes.
Pues por no abundar, lo del teletrabajo, lo de las telecomunicaciones es algo, la autonomía que hemos descubierto no solo en los que viven en comunidad, sino en los propios convivientes de residencias, han emergido liderazgos, han emergido gente mucho más autónoma de lo que creíamos, todas esas cosas las vamos acumulando como experiencias de aprendizaje que lógicamente deberían quedarse. Esperemos que luego, cuando recuperemos la normalidad, no exista esa fuerza tan tremenda de volver a los mismos puntos que estábamos, pero estamos en ello. Vale, la siguiente pregunta es para Esther. ¿Qué piensas que va a aportar a Luis Ángel y Boni esta oportunidad del cambio tan importante que han experimentado en su contexto de vida? ¿Para vuestra organización haber hecho realizado este proyecto? Perdóname, es que ya se te ha escuchado entrecortada y no me he enterado de la pregunta, perdón. Perdón, repito. Sí, ¿qué piensas que va a aportar Luis Ángel y Boni esta oportunidad del cambio tan importante que han experimentado en su contexto de vida? ¿Para vuestra organización haber hecho realizado este proyecto? Bueno, pues voy a empezar por la última. Para nosotros, o sea, está siendo una experiencia dura porque requiere de mucha atención y de, como he dicho, no son personas que vienen de un recurso muy restringido, pero para nosotros el ver cada día que le estamos cambiando la vida a una persona es espectacular. O sea, es algo que nos motiva todos los días a seguir y seguir y seguir. Y la pregunta era qué pueden ofrecer ellos a la comunidad. Pues yo creo que pueden ofrecer exactamente lo mismo que cualquier persona con discapacidad, ofrecerlo todo, o sea, es que todo, o sea, la gente tiene que quitarse sus prejuicios de la cabeza, conocer los potenciales que tienen, o sea, ya os digo, cuando consigamos ya poder abrirnos a la comunidad y poder desarrollar todos los potenciales que ellos tienen, va a ser espectacular lo que la sociedad va a aprender, ¿no? O sea, es que tenemos que dejar de hablar de discapacidad y empezar a hablar de capacidades y de talento, pues eso, con mucha fuerza. Entonces van a aportarlo todo, todo. Vale. Hemos terminado ya con las preguntas. No sé si Cristina me está oyendo para responder a la primera pregunta. Cristina, perdóname, perdón por... Mira, es que yo veo una pregunta aquí que me preguntan que si la vivienda de Montijo es del ayuntamiento, ¿vale? No es del ayuntamiento, es una vivienda ofrecida por la Junta de Extremadura a través del SEPAD, ¿vale? Perdón por el... Nada, no te preocupes. No sé si... Cristina, ¿estás? Yo pienso que Cristina ha salido de la... Sí, se ha desconectado. Sí, estaba cansada por un mensaje que me ha puesto a mí al término de su presentación. Deduzco que se ha ido, si no nos contesta. Sí, sí. Vale. Bueno, pues en ese caso hemos terminado este seminario sobre desescalada, así que voy a dar paso para que Enrique Galván, el director de Plena Inclusión, haga el cierre, así que adelante, Enrique, cuando quieras. Pues muchas gracias, Cristina, muchas gracias a todas las personas que habéis participado en este seminario. Era un seminario que cerraba un programa más amplio de encuentros y yo creo que ha sido un cierre, un verdadero broche para cerrar con una serie de reflexiones que me parecen muy importantes porque la experiencia de lo vivido es lo que nos hace transformarnos, cambiarnos, ¿no? Y me quedaría con algunas cosas que habéis dicho, ¿no? Cuando Cristina comentaba que era una experiencia de intercambio, una ayuda, pues enseñando a hacer huevos rellenos y otra persona te transmite tranquilidad, o cuando se descubre que uno puede vivir de manera independiente con llamadas de teléfono. Y bueno, pues es un principio ético que Antonio se lo sabe muy bien, que es el principio de autonomía, ¿no? Que en la dificultad, en los problemas, pues Cristina nos ha transmitido que le ha supuesto un reto, pero un reto que nos comentaba que ha superado y que ha crecido ella y las personas que le rodean. Así que también felicitar a Fandice, a la organización de Plena Inclusión Madrid, que da esos apoyos y que genera ese entorno que hace posible que las personas crezcan, ¿no? Y Paqui, bueno, pues nos traía su querida Rocío,
y ese encuentro, ¿no? Cuando hablaba de volver a estar juntos, de poder estar juntos de manera distintas a través de la tablet, a través de tantas cosas, ¿no? Que al final son insustituibles algunas, ¿no? Como decía Laura, que yo creo que hacía una reivindicación de la parte más cercana, afectuosa, que nos define como personas y que sin duda nadie puede una caricia construir un sucedáneo, ¿no? Seamos pacientes, entendamos que llegará un momento en que nos podremos tocar. Y yo creo que también habla mucho del papel del voluntariado en las fundaciones tutelares. A mí me parece que muchas veces no tenemos en cuenta lo importante que es esa figura tan próxima, tan cercana, tan capaz de acercarse desde lo emocional, lo afectivo, el acompañamiento en la vida de las personas. Y por tanto, bueno, pues Laura representa en ese sentido una parte fundamental del movimiento asociativo, que eso tampoco se puede sustituir. El voluntariado no lo puede sustituir ningún otro rol. Y por tanto, en ese primer momento tuvimos la posibilidad de entrar en vuestras vidas, cosa que agradecemos muchísimo, porque cuando se hace un seminario y pides a las personas que transmiten su sentir, su estar, su familia, pues es como abrir una puertecita de vuestra intimidad y hacernos un regalo. Así que muchísimas gracias. Y luego pasamos a otra mesa tremendamente interesante y Antonio pues nos hacía reflexionar. Y yo creo que es un valor de plena inclusión, que es que la ética forma parte de nuestras preguntas, forma parte de nuestra capacidad de mirarnos críticamente y también de aprender. En una sociedad del autobombo, en una sociedad donde todo está bien, y o está bien o hay culpables, hay un espacio de reflexión, de interiorización, de duda, que nos hace también crecer. Y yo creo que el Comité de Ética, los trabajos que desarrolla y que nos comprometemos a difundirlo y a poderlo llevar a las juntas directivas, a los espacios de liderazgo, para que se comprenda un poco cuál es esa duda ética que nos hace poner en cuestión nuestro hacer, sobre todo para ser coherentes con nuestra misión. Así que, Antonio, muchísimas gracias. María Ángeles y María, que yo sé que María Ángeles está con el tiempo ahí ocupado, pero antes de que se vaya sí que me gustaría agradeceros pues esa reflexión que va en línea con lo que nos contaba Antonio, pero muy aterrizada a una realidad organizativa, organizacional, donde hay distintos modelos. Nosotros somos responsables, protagonistas de la construcción de esos modelos. Esos modelos en muchas ocasiones tuvieron un sentido y respondieron a un contexto histórico de las personas y también en ese sentido yo creo que María Ángeles y María nos transmitían la responsabilidad de seguir avanzando. Y bueno, las entidades tienen un papel, las federaciones otras, la confederación otra, y sabéis que en este momento se están desarrollando muchos grupos de trabajo, tanto en el Congreso de los Diputados, en las asambleas de las comunidades autónomas, vinculados a el futuro de los modelos residenciales. Desde Plena Inclusión estamos aportando cuál es nuestra mirada, cuál es nuestro proyecto, que es esa transformación de centros y servicios, siendo capaces de capitalizar todo el patrimonio que hemos ido atesorando durante estos años, pero también desde esa visión de transformación pues tenemos que ir deconstruyendo un modelo de servicios y haciendo otro más centrado en la comunidad, más basado en los espacios donde vivimos todas las personas y evitando la institucionalización y los procesos de segregación. Eso no es fácil. Nos, como decía María Ángeles, no lo podemos hacer a pulmón o solamente con nuestros medios, pero yo creo que de manera compartida el movimiento asociativo, el Grupo AMAS, Plena Inclusión Madrid, la Confederación, el conjunto del movimiento asociativo, está llamado a empujar para que ese cambio sea posible. Un cambio que también Esther pues lo ejemplificaba, ¿no?, en un proyecto concreto en Montijo, como es el proyecto Mi Casa, ¿no?, y con historias centradas en personas y como viendo a cada persona desde lo que es, desde sus riquezas, pues tú decías, ¿no?, que ayudar a cambiar la vida de una persona puede convertirse en algo espectacular, ¿no? Y cuando nos centramos en las personas, en su proyecto y en la comunidad, pues esa salida hacia lo que tiene que ser, pues nos ayuda. Por tanto, yo creo que ha habido un bonito discurso desde la experiencia, desde la realidad de las personas, desde la reflexión ética, desde las organizaciones
y lo complejo y lo difícil que lo tienen en momentos tan durísimos, que somos conscientes que se han vivido cosas que nunca en la historia de plena inclusión en la sociedad española se vivieron. Es decir, que estamos hablando de que hay una pérdida en torno a 200 personas en nuestras residencias y eso es un dolor tremendo, pero yo no me canso en repetir que ese dolor está en nuestra responsabilidad transformarlo en algo que sea germinante, que sea constituyente de un nuevo espacio, ¿no? Y en ese sentido yo creo que nos hemos quedado con la música, con la percusión, que es las ganas de vivir, las ganas de transformarnos y de que esa dificultad y esos problemas se transformen en vidas plenas y significadas. Así que mil gracias por vuestra aportación y muchísimas gracias también pues, al equipo conductor, tanto Cristina como Rosa, que son experimentadas moderadoras de debate y diálogo, y también pues, detrás de todo esta parafernalia de los Zooms, que parece que funcionan de manera mágica, pues tenemos también a nuestras compañeras Begoña, Yolanda, Fermín y Santos. Y que también a mí me gustaría agradecer a todas las personas que en estos seminarios de desescalada pues han aportado y nos han enriquecido con su trabajo, con sus reflexiones y con sus vivencias. Y invitaros, porque tenemos todavía carga de trabajo, al próximo martes, el martes que viene, vamos a tener una nueva parada del programa Construye Comunidad, que también es una respuesta vinculada a los nuevos momentos, a esa nueva normalidad y cómo tenemos que hacer posible que las comunidades, que los entornos sean elementos llenos de competencias, llenos de personas que contribuyen y que de esa mirada de vivir solos y aislados podamos tener un contexto de mayor nivel de justicia, de inclusión y de vida para todas las personas. Así que muchísimas gracias a todas y todos y cerramos aquí este seminario y nos veremos en próximas, estoy convencido de ello. Un abrazo.